Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chai Online vamos a grabar un gameplay de Cro-Magnon o Cro-Magnon, no sé cómo se diga, pero ellos fueron muy buena gente conmigo, me regalaron el juego y me pidieron que lo probara realmente para el canal. Así que eso es lo que voy a hacer, voy a probarlo, no exactamente no sé de qué trata o de qué es este juego, no. Me pareciera que Shutter, no tengo muy definido de qué voy a hacer más o menos, pero supongo que es Shutter. Así que vamos a ver, ¿no? Welcome to the Chromatech Test Labs. You're here because you're the best of the best. Not because you were in your 10 box and nobody else signed up. Un poco raro. Before we start, we need to test your general mobility. Make your way down the corridor towards the exit door. ¿Por qué? The exit is the part of the wall. Fíjense que camino automáticamente hacia atrás y un poco raro. All that looks different from the other parts of the wall. Also, vamos a caminar. No le voy a hacer caso a esto porque es rarísimo. Vamos a ver qué es lo que trata este juego y de qué es. La verdad que no lo sé, me lo regalaron y obviamente algo regalado es bonito, así que la idea sería probarlo y eventualmente hacer algunos gameplays de este juego. Please pick up the semi-automatic nano-acrylic projectile firearm. En base al juego, en realidad vamos a ver si me gusta o no. Porque tengo un montón de juegos, la verdad, que jugar. Now, paint the worker droid to move it out of the way. Then exit the movies in the room. Entonces me dice que le haga eso. Y aquí ya no es lo mismo. Es un poco raro. Como que va para atrás. Y no sé qué hay que hacer acá. Es un tanto raro. Ok. La muralla, perfecto, entiendo. Ok, genial. Eso sí es genial. O interesante, ¿no? Si se preguntan qué miro, estoy mirando mi otra pantalla. Estoy viendo unos procesos que estoy haciendo. Mientras que esto carga. Un poquito, ¿no? Yo sí lo hago, ¿no? Yo creo que este es como un tema, sabes que creo que es como un puzzle o algo por el estilo. Tengo estas dos murallas, una que amarra a la otra. Ok, estaba allá, fíjense. Entonces voy a echarme un poco las botas. A specially developed blend of partially semi-lethal, dangerously radioactive isotopes, and will paint any surface not designed not to be painted by it. That being said, please do not sniff, touch, or especially lick the paint. Entonces, seguimos avanzando, creo que es como en base a niveles, por decir alguna cosa. De dificultad, como un portal, o algo por el estilo, me pareciera, no sé si realmente sea así, pero es lo que presiento. O lo más parecido que veo, ¿no? El problema aquí
problema ahí es eso. Pero... Estamos bien, no hay grave problema ahí. Y seguimos avanzando, es como les digo, en base a niveles, no sé por qué me va retrocediendo. Para decir que... Sensational. Please do not leave the trigger to ensure the continued opening of the exit door. Yo no entiendo si es mi teclado o es el juego, la verdad. Claro, pero aquí tiene que haber un juego de colores. Yo supongo que... O sea, supongo bien. Sensational. You have successfully understood the correlation between triggers and worker droids. Sorry. That makes you more intelligent than 39% of test subjects and 97%. Dice que soy inteligente. Supongo que ya lo sabía. Y la pregunta es, obviamente aquí es, no sé por qué, como les vuelvo a repetir, esto se... Se mueve, no... Creo que ahí hay una forma de poder hacer que no se vuelva, o que no se corra tanto como se corría, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando, quiero ver. Tengo un par de correos. Veamos, entonces. Vector operations. So instead of not understanding me explaining it to you, try it out now. Supuestamente esto se basa en coordenadas o temas específicos de rango que hacen que, bueno, uno pueda ir avanzando, ¿no? Esa es la idea de este juego, o sea, la idea del juego en sí es lograr, por lo que veo y lo que siento obviamente, pasar estos niveles. Wow, me equivoqué. De dificultad. Y la cagué. O sea, realmente la recagué. Pero bueno. ¿Habrá alguna solución? Pareciera que sí. No es lo único. It is worth knowing. That unlike the ones you've encountered in the previous rooms, the worker droids in this next room are not deactivated, but hibernated. Much like you and me, they do not take kindly to being shot at with paint pellets. Please do not disturb them, because even though they're not designed to kill you upon contact, due to miscommunication and engineering, they will. Si ellos quieren matarme. ¿Por qué? Porque le disparé. le disparé y obviamente van a querer matarme, así que bueno. No importa, vamos a seguir intentando. Seguir intentando. Pasar esto, obviamente. Vamos a hacer un stop. If you don't remember or you never actually went to kindergarten, you may attend the Chromatech seminar on subtractive color mixing for preschoolers at the end of the test. Entonces, bueno, la idea acá es, supongo que mover ese ahí. Y eso es. Acá se complica un poco más. Tenemos una sin color.
con color verde. Ok. Pero no estamos tan mal, o sea, la verdad, en serio. Se abrió. Y ahora sí ya parece que no retrocede, si se dan cuenta. Antes retrocedía. No me pregunten por qué, pero... Ok, me quiere matar. Oh, me quiere matar. Wow. ¿Por qué se ve lento? No sé. Bueno, y aquí... Ok, pensé que me iba a matar, en serio. Sucede exactamente lo mismo. Ok, perfecto. Entonces hemos logrado el nivel. To continue the test, please acquire the upgraded tricolored chroma gun. As without it, you would not be able to solve the subsequent rooms and eventually succumb to hunger. Entonces, tenemos el problema este de que me va a seguir. Tengo que ir, tratar de evitar de que no me haga daño. Entonces tengo dos pelotas que me siguen. Y eso no... No va a lograr nada. Están las tres acá, chicos. Buena pregunta. ¿No puedo comenzar de cero? Pareciera que hay una solución a este problema definitivamente, pero... Creo que esta incluso es la última puerta, si no me equivoco. Claro, pero... Ahí sí la cagué. Me parece que la cagué. Ah, es por colores. Entonces, ok. Ahora entiendo. Ahora sí ya se me hace más memorable el tema de los colores. Entonces... Pero pareciera que... Como que... El único color... sólido... Fíjense que ya no... Oh. No puedo cambiar de color. O sea, es como si lo hubiera perdido. Un poco, es como raro. Es como muy raro. Como que si se dan cuenta, ya una vez que quedan ese color, ya no...
No hay vuelta atrás. El único color... No. Ni siquiera, o sea, ni siquiera es que pueda cambiar de color. Pruebo cualquier color y no me deja. Bueno, vamos a dejar que me mate. In light of your recent blunders, and they are many, we feel we are obliged to inform you that Kung Fu has been proven to be futile against worker droids. To continue the test, require the upgraded tri-colored chroma gun, as without it, you would not be able to solve the subsequent rooms okay. and eventually succumb to hunger. No era tan difícil. Parecía más difícil, la verdad, de lo que era. Ese es naranjo, así que supongo que... Vamos a dejarlo ahí. Y ya estoy con el tiempo, así que... Esta bola no cambia de color. Ah, okay, entiendo. Puedo mezclar colores, pero una vez que mezclo mal los colores, ya no hay vuelta atrás. Era azul y rojo. Azul. Rojo. Morado, si se dan cuenta. Pero obviamente que ya no lo hice, ¿no? Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, Chromo Gun. Comat. Combatech es el nuevo juego que están en Steam. Pásenlo, véanlo, vean si les gusta, la verdad, y si fuera el caso, cómprenlo. Y bueno, más que todo eso, chicos, ya los veo en un próximo episodio de Chroma Gun o Combatech, y los veo pronto. Cuídense.